Bueno, pues ya estamos aquí. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas Qué tardes. sorpresa que no estás congelado en este momento. Pero en cualquier momento puede llegar este frío atroz que tenemos en Valladolid y congelarte la imagen. Bueno, pues ya si no se han cansado ya de verme, Ya te digo. igual de muchos piensan, está mejor así quietecito. Pues aquí estamos con el programa número 27 ya de este curso de micología, que ya es un clásico dentro de los clásicos en este 2020 que se acaba. ¿Qué tal el tiempo por allí, por tu pueblo? ¿Cómo va todo? Bueno, pues hemos tenido ya días de todo. Hemos tenido días de mucho frío, ahora días de mucha lluvia, y ahora mucho viento. Pues bueno, lo que corresponde. Qué Lo leches. que viene siendo ya los últimos coletazos del otoño. Sí. Ya nos quedan 10 días de otoño. En fin, bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Género Lactarius. Pues sí, vamos a entrar en un tema un poco monográfico, ya que hemos dado varios y como ya durante o tiempo atrás hemos dicho de hablar del género Lactarius, pues qué mejor momento que este para hacerlo. Y quizá no sea una charla tan, no sé cómo decirlo, como otros géneros que hemos dado, le hace las rúsulas, amanitas, tricolomos, etcétera, sino que, bueno, para no hacerlo muy pesado, pues le quería hacer por hábitats. O sea, los hábitats más comunes o más frecuentados por los micólogos o los heteros, propiamente dichos, pues a ver, algunos de esos lactarios, no todos, lógicamente, porque son muchos que podemos encontrar en esos ecosistemas. Ya fíjate que nos preguntaban por redes sociales, ¿vais a hablar del Lactarius índigo? Y ya, les he tenido que decir la verdad. Que el índigo aquí en nuestra zona no se da. En general, creo que en Europa no hay ninguna cita, ¿verdad? De No. Lactarius índigo. A día de hoy se le considera un poco tropical, vamos a decirlo así. Así Lo que que no quiere aquí. decir que el día de mañana aparezca por cualquier sitio. Sí, no, ya visto lo visto, puede aparecer cualquier cosa, Sí. pero bueno, de momento no hay citas de ello, habrá que seguir buscándolo. Lo mismo Eso sí. aparece allí en tu pueblo. No tenéis tantos microclimas. Bueno, Tú pues lo nada. has visto que es una zona un poco especial. Yo lo he visto y sí, la verdad es que es muy especial. Damos las buenas tardes a toda la gente que ya está aquí conectados. Hay 19 personas en el directo y bueno, en el chat ya nos saluda gente por aquí. Sara Tarazona, Mario AP, Francis Díaz. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, lo dejo todo en manos del profe Rubén, que es el que manda. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y como os comentaba hace unos instantes, pues vamos a hablar un poco del género Lactarius. Y empezar, pues como todos sabemos, por esas características para saber que estamos ante un Lactarius. ¿Y cuáles son? Pues como ya sabemos, dentro de que es un género que pertenece al orden Rosulales en sentido amplio, pues saber eso, que tiene una fractura de la carne granulosa. Recordar que esto es que cuando nosotros partimos el pie, por ejemplo, pues chasca como una tiza. No deja fibras, que sería en los agaricales en sentido amplio, lo que llamamos de fractura fibrosa, que es como digo, al partir, pues nos dejaría una serie de fibras. En este caso, como digo, lo que llamamos consistencia de la carne a la fractura granulosa. La principal característica del género Lactarius quizás sea esta, que segregan lates, de ahí el nombre en latín, de Lactarius, lates, leche, vamos a darle un poco en sentido amplio. Y es lo que más caracteriza, como digo, al género Lactarius. A nivel microscópico, pues como las rúsulas, tienen esporas amiloides, recordad esas esporas que hacen una reacción con un componente yodado, dan una coloración oscura. Y también tiene una ornamentación pues muy vistosa y muy llamativa, que generalmente en los lactarios es reticulada y verrugosa. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las rúsulas, como ya hemos visto, pues esta ornamentación todavía es mucho más bonita y más llamativa. Y por último, pues recordar también que son especies simbiontes, que hacen una asociación micorrícica con plantas superiores. Y de ahí que también pues ciertas especies de este género pues las podamos encontrar en un hábitat concreto o en varios hábitats, perdón, al mismo tiempo. Y vamos a empezar pues por los bosques de Quercus. Los Quercus, pues en sentido amplio, vamos a tratar las encinas, los robles, pues
todos, quizá los que tengamos en España los más comunes, pues el Quercus pyrenaica, el Quercus faginea, Quercus robur, Quercus petrea, o sea, pues los robles en general. Y por supuesto, pues los alcornoques, que quizás no son tan abundantes como los anteriores, pero bueno, es un ecosistema que en ciertas partes de España, sobre todo en zonas del sur, pues es un ecosistema bastante abundante y bastante importante al mismo tiempo. Y empezamos pues por un falso nícaro, como les sabemos conocer por aquí, pues porque no en vano se confunde mucho con el nícaro propiamente dicho. El Actarius chrysorrheus, que se caracteriza pues por esa coloración rosada, rosado a salmonada, no llega a tener los colores tan naranjas como el propio nícaro, sí que tiene la superficie pileica zonada, como vemos. Pero sobre todo, y en los ejemplares jóvenes, fijarnos en la coloración de las láminas, que son de color blanco, al igual que el pie, que suele ser completamente liso. Si le cortamos, la carne es igualmente blanca, no naranja, y sobre todo fijarnos en el látex, que aparte de que es muy abundante, es de color blanco, pero enseguida, en contacto con el aire, pues se vuelve de un color amarillo cromo muy vivo, muy, muy llamativo. Y por otra parte, es fuertemente picante, lo que le hace incomestible. No es que sea tóxico, sino que ese picor pues le hace incomestible. De que llegado el caso de confusión, pues nos pueda fastidiar el guiso, vamos a decirlo así. Y es típico realmente de robles y encinas, que son los ecosistemas más habituales donde suele aparecer. El Chrysorrheus, además, le tenemos muy bien identificado. Es bastante Sí. abundante, como bien dices, en todas nuestras zonas. Y creo que casi todo el mundo que nos está viendo aquí, seguro que le conoce. Y los que no, pues nada, dejadnos ahí un comentario en el chat. Ya sabéis que luego, al final de la presentación, Rubén responderá a todas vuestras preguntas, las que quiera y pueda. Otro muy común también en nuestra zona de encinares, sobre todo, es el Lactarius zonarius, que este quizás sí que por encima pues del pego más con un nícalo común, sobre todo porque tiene un color más anaranjado. Sí que verá que ya los ejemplares más adultos tienden mucho a deslavarse, a volverse más pálido, más blanquecino. Pero sobre todo, también contrasta con la coloración de las láminas, que sin llegar a ser completamente blancas, sí que tiene una tonalidad más clara, más asalmonada, más rosada. El pie no suele ser escrobiculado tampoco, suele ser completamente liso. Y lo que más caracteriza a esta especie, y ahí de ahí un poco el nombre, es las fuertes zonaciones que presenta en la cutícula, en el sombrero, que como digo, pues de ahí viene el nombre de Lactarius zonarius, que Esas es una especie, pues marcas, bueno, también sí. las que podríamos considerar acres o picantes, sin serlo quizá tanto como el anterior, pero también con ese ligero picor que lo hace, por supuesto, incomestible. Lactarius quietus, este ya pues es también muy común de robles, más que de encinas incluso, de un color ya diferente. Este ya tiene tendencia a tomar coloraciones ocres, pardas. Sí que es verdad que a veces que en esfumaciones rosadas, incluso liláceas o violetas, pero bueno, esto ya es más puntual. Aunque en la foto no se aprecia muy bien, también es una especie que suele tener zonaciones muy importantes y muy marcadas en el sombrero, de un color más oscuro, aunque la coloración del propio sombrero. Y la carne, como vemos, es completamente blanca, que sí que tiene una tendencia a oscurecer un poco en contacto con el aire o por el cambio de coloración del látex, que está bien a tener un látex. No llega a ser ni acuoso ni opalino, pero tampoco es muy abundante, tampoco es de color blanco, o sea, está ahí en tierra de nadie, vamos a decir. Y como digo, bueno, en cualquier caso tampoco sería una especie ciertamente comestible, porque también tiene tendencia a picar. Este es uno de los Lactarius Sí, chulos, de este es muy los Lactarius bonito. bonitos, el Lactarius azonites, que en su coloración normal, vamos a decirlo así, pues tiene unas coloraciones que van del rosa al gris, esa gama de colores que, bueno, pues son muy llamativos, pero a la vez son muy pálidos y muy deslavados, sobre todo por las condiciones climáticas que nos podamos encontrar. Sobre todo, aquí sí nos tenemos que fijar en el látex, que es un látex blanco y que enseguida, en contacto también con las láminas o por oxidación, se vuelve de un color rosado,
azulado, sin llegar a ser completamente violeta como en otros casos, pero bueno, en toda esa gama del rosa, azul, violeta es donde podemos encontrar este cambio de coloración, como digo. Es una especie bastante común en robles y como digo, pues es quizá una especie bastante llamativa, sobre todo por esa coloración del látex que vemos cuando se oxida. Y también sería una especie, en este caso, no comestible. El otro día me hablábamos, pues aprovecho para saludar al amigo Francis, que ponía el otro día en el juego de mis colegas un Lactarius, que es que fíjate a mí, y mira que hubo un comentario sobre el látex y tal, pero fíjate que me parecía cualquier cosa menos un Lactarius. Y luego indagando, sí que es verdad que era el Lactarius es un bumbonatus o cinicarius, como se le conoce anteriormente, pues vamos, se le sigue conociendo. Y sí que es verdad que llega a tener la tonalidad de las láminas en ciertos ejemplares o por efecto de la edad, pues de un color amarillo bastante importante. Quizás eso es lo que me despistó un poco. En este caso, un Lactarius de pequeño tamaño, de cutícula muy áspera, de sombrero muy áspero, muy aterciopelado, que quizás también eso, digamos, que despista un poco a la hora de pensar que estamos ante un Lactarius. El látex también es muy acuoso, muy poco abundante, lo cual nos despista aún más. Pero bueno, con otras características como lo de la fractura de la carne granulosa, en este caso también sabor tirando entre acre y amargo, o sea, ni pica ni amarga, es un poco una mezcla de los dos. Y luego, pues bueno, suele ser que dentro de lo pequeño tamaño que tiene, esos colores pardos, esos colores ocres, pues suele ser una especie generalmente bastante embudada, como vemos. Hay un poco también el nombre de subumbonatus, umbonado, embudado, vamos a decirlo así. Y es una especie, como digo, también bastante frecuente en ciertos ecosistemas, principalmente bajo robles. Este quizá también, de vistosamente, y sobre todo cuando presenta las coloraciones típicas, que hay veces que se presentan ejemplares con los colores violetas bastante importantes, bastante llamativos, que no siempre les tiene, porque pensar que el Lactarius violaceus, a pesar del nombre, la coloración más típica que solemos encontrar son colores pardos, colores ocres, o sea, colores muy fuertes, muy apagados, pero sí que es verdad que siempre con manchas, con parcelas, con decoloraciones, o a veces, como digo, también incluso por efecto de la edad, pues llega a tomar coloraciones completamente violáceas. Sombrero zonado, pie escrobiculado, aunque en la foto de nuestro amigo César no se aprecia muy bien, suele tener el pie escrobiculado, y también tiene un látex bastante abundante, blanco, y sí que es verdad que también en contacto con el aire toma una coloración violeta bastante llamativa y bastante importante. Y ahí quizá también un poco el epíteto específico del Lactarius violaceus. No es una especie muy común, las cosas como son. Yo es una especie que he visto muy poco, pero bueno, los lugares habituales de crecimiento pues suele ser fácil encontrarlo, que generalmente pues son en robledales ya de media o alta montaña cuando suele aparecer. Este quizá también es uno que conoce muy poca gente y quizás sea más abundante de lo que pensamos. Lo que pasa que pasa desapercibido o pasa confundido, principalmente con el Lactarius zonarius que veíamos hace unos momentos por compartir hábitat, con el Lactarius acerrimus, que es muy similar, también incluso podría compartir hábitat, pero bueno, es una especie, digamos, de reciente creación para la ciencia, de no hace muchos años y que alude un poco a ese ambiente, a ese ecosistema típicamente mediterráneo, que es una mezcla eso de encina, pino, jara, o sea, ese ecosistema típicamente mediterráneo. Y como digo, puede pasar desapercibido o confundido, como nos ha pasado a todos, principalmente con el Lactarius zonarius, por tamaño, que debe tener un tamaño bastante considerable, pero tiene unas peculiaridades como que la coloración ya de por sí es distinta. Suele ser un color ocre tirando amarillo. Ocre amarillento es el color más típico de esta especie. El sombrero no está zonado, sino que está, o sea, me refiero, no está zonado concéntricamente con líneas, vamos a decirlo así, sino que está zonado concéntricamente con escrobiculaciones, como vemos, con gránulos, con hoyitos, con fosetas. Las mismas marcas que tienen el pie, exactamente. Efectivamente, como las típicas marcas que tiene el pie, que aquí también aparecen. Este pie aquí suele ser de color completamente blanco. Las láminas sí que son un poco con coloras al sombrero, quizá algo más ocráceas o más cremosas.
Suele ser, y sobre todo en ejemplares jóvenes, un sombrero con una forma bastante embudada. No llega a tener un sabor picante, vamos a decirlo así, quizás sí amargo, es un poco amargo más que picante. Y luego, bueno, pues para diferenciarle ya propiamente del Lactarius zonarius o del el Lactarius acerrimus, como digo, pues por ejemplo, con reactivos químicos, si cogiéramos potasa y tocáramos lo que se llama la tacadura de las láminas con el pie, o sea, donde se unen las láminas con el pie, pues da una coloración amarillo bastante importante. Y sobre todo, si le miramos al micro, el Lactarius mediterráneo se caracteriza por tener las esporas más grandes del género, que superan las 12 o incluso las 15 micras de tamaño, que eso quizás es lo que más caracteriza y diferencia al Lactarius mediterranensis, que como digo, pues dentro de que todavía es una especie poco conocida, pero en nuestro ambiente pues es una especie común y abundante. Lo que pasa que a día de hoy pues poco conocida. Como este también es de reciente creación, vamos a decirlo así, de pocos años aquí, y bueno, pues es nuestros encinares, por ejemplo, es una especie abundantísima y común, que muchas veces también piensas que es todo menos un Lactarius, porque tampoco tiene zonaciones, la cutícula es completamente lisa, no pica, no amarga, el látex es tan sumamente escaso, que encima es acuoso, es translúcido y apenas se ve, que como digo, pues piensas que estás ante todo menos ante un Lactarius. O llega a confundirse hasta con los clitocibes abundantes y típicos que tenemos aquí en nuestro entorno, léase clitocibe giba, mediterránea, constata, porque la coloración al fin y al cabo es muy similar. Sí que es verdad que cuando es joven y la coloración típica de este Lactarius es de un color naranjado rojizo bastante importante, bastante vivo y bastante llamativo. Pero lo más común es encontrarlo ya con los tonos muy desvaídos, de colores más ocráceos, más cremosos, más amarillentos. En cualquier caso, pues bueno, ante la fractura de la carne granulosa, y por supuesto, si hiciéramos el estudio micro, pues sabríamos que estamos ante un Lactarius, que como digo, pues en los encinares, sobre todo de aquí de la meseta nuestra, de la zona de Valladolid, pues es una especie muy, muy común y abundante. Tenemos 30 espectadores. ¿Sabes lo que les tenemos que decir que tienen que hacer, verdad? Primero darles las gracias a todos y luego, por supuesto, pues darle al me gusta al vídeo para que Ay, ay, ay. esta gran familia siga creciendo. Exacto. Muy bien, Rubén. Yo sabía que puedo confiar en ti plenamente. ¿Cómo te voy a echar de menos, amigo? Ay, madre. Vamos a ver el Lactarius Mayday. Seguiremos en la distancia, En la distancia siempre. Otro, pues también, quizás más raro, pero también, bueno, en épocas cuando eclosiona es una especie también bajo encina bastante común, pero también es una especie que ha visto y conoce muy poca gente. Mira, no en vano, esta es una especie que este otoño aquí en mi entorno pues ha fructificado abundantemente. Y ejemplares como nunca había visto, de tamaños de hasta 20 centímetros de diámetro, que eso es rarísimo. Ya no para la especie, sino para el género en conjunto. El Lactarius mayrei, que como digo, se caracteriza por crecer bajo encina y por ser de esos lactarios que tienen el sombrero, la cutícula vellosa, con pelo. Ahí se observa muy bien en la foto de nuestro amigo Javier Zazo, que sobre todo al margen, pues eso, se aprecia esa pilosidad, esa vellosidad, que cuanto más jóvenes sean los ejemplares, más evidente es. Esa suele ser una coloración entre rosado, anaranjada y marrón, vamos a decirlo así, pero hay veces que encuentras ejemplares completamente negros que te despistan aún más de pensar que estás ante el Lactarius mayrei. Sería también una especie de esas que pican ligeramente, de látex muy escaso y opalino, acuoso también en este caso, y me reitero lo de eso, que es una especie, a día de hoy vamos a considerarla como rara y que, como digo, que muy poca gente ha tenido la suerte de ver. Curiosa esta especie, me recuerda al Torminosus así un poco. Sí, pertenecería a la misma sección, vamos a decirlo así, pues eso, por el grupo de Lactarius que tienen el sombrero velloso. El Lactarius piperatus, que bueno, el nombre lo indica, de sabor fuertemente picante, de esos colores blancos, que es lo más común encontrar los colores blanquecinos, a veces con tonalidades más cremosas, más amarillentas o incluso rosadas.
como el caso de las láminas, que sobre todo en ejemplares jóvenes llegan a tener una tonalidad un tanto rosada, como vemos ahí en la fotografía, pero bueno, lo más común es encontrarlo en tonos blancos y sí que es verdad que por la maduración de la seta en cuestión se va tornando a colores más cremosos o más ocres. Y en este caso, pues de un látex bastante fluido, bastante abundante, como vemos, de color completamente blanco y que suele ser inmutable, que no suele cambiar de color. Y bueno, tanto el látex como la carne en sí de esta especie, pues como digo, es fuertemente picante y típica también generalmente de bosques de robles. Cambiamos de tercio. Y pasamos a los pinares. Bueno, también pinares, pues en su conjunto, pues atendiendo a todas las especies de pinos que podamos tener. Pinus silvestris, que es el más común, el Pinus pinea de nuestra zona, el Pinus pinaster, que también tenemos en... Uy, no sé si te he perdido yo o te hemos perdido en general. Rubén, dime que has vuelto. Se ha perdido la conexión, ha habido un problema en la red. ¡No! No en el programa número 27, esto no nos puede pasar. Voy a volver a llamar a Rubén, lo voy a colgar. Cancelar. Nuevo. Esto es lo que tienen los programas en directo. A veces perdemos a nuestro profe. Parece que no se puede conectar. Bueno, ahora lo recuperaremos, no hay ningún problema. Mientras tanto, aprovecho para deciros que podéis dejarnos aquí todas vuestras preguntas, dudas, ¿vale? En el chat, en directo, que lo estoy leyendo continuamente. Y es ventrílocuo. Y nada, pues eso, que yo voy a leer todas las preguntas después en cuanto acabemos la presentación. ¿Qué pasa, Rubén, hijo? Ah, que se te va la conexión. Bueno, no te preocupes, te voy a intentar volver a llamar, ¿vale? Vale. Vale, te cuelgo aquí el teléfono, que sé que estás vivo, ya me quedo más tranquilo. Como veis, el profe Rubén está totalmente bien. No ha habido ningún movimiento de tierra, ni se la ha tragado, ni nada de nada. Estamos todos vivos, sanos y salvos. Y vamos a ver si podemos reconectar de nuevo con el profe. Vamos a probar a ver si hay suerte. Sí, lo hemos recuperado. Mira qué bien. Hola, Rubén. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cómo no iba a fallar esto? Hombre, es que ya sabes que siempre le gusta ser Ha sido, protagonista de y ha Internet. sido, sí que ha sido fallo mío porque me he dado cuenta de que se había perdido la conexión completamente. Vale. No sé qué habrá pasado. Si es por Misterios del el, directo. ya os he comentado que aquí hay un temporal de viento bastante importante, no Sí, sé la si verdad tendrá es que algo sí. que ver o no. Así que bueno, mil disculpas, chicos. Bueno, os habrá dado tiempo a tomar un poco de agua y todas esas Exacto. cosas. Para poder seguir ahora con los pinares. Entonces, como digo, pues no sé en qué momento se habrá cortado, pero me retiraba Nada, lo de... justo cuando estábamos comentando el tema de los pinares. Ahí se ha quedado el asunto. Pues vuelvo a repetir eso, que los pinares en sentido amplio, pues también todas las especies arbóreas que conocemos como pinos, comunes aquí en la península, como el Pinus silvestris, el Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus nigra. Decía también que podía incluir incluso hasta los abetos de las zonas pirenaicas, pero bueno, por no complicarlo más o diferenciarlo un poco, pues nos quedamos con los pinares propiamente dichos. Y empezamos pues con uno de los más comunes y que también ha tenido un poco de controversia en los últimos años, con el Lactarius aurantiacus, el Lactarius mitissimus, que pues bueno, siempre se han entendido como dos especies diferentes. Ahora parece que por fin se han unificado en una sola, que sería el Lactarius aurantiacus, aunque todavía hay autores que defienden que ambas especies son diferentes, pues una crece en pinares y la otra en planifolios. Bueno, yo, por seguir la regla o la teoría de grandes autores, pues me quedo con que ambas especies son una sola, que es el Lactarius aurantiacus, y que se caracteriza por su crecimiento en pinares, como el nombre indica, por su color anaranjado, muy evidente, muy llamativo en ejemplares jóvenes,
a veces con tonos incluso rojizos. Luego tiende a decolorarse, sí que es verdad, a tonos más amarillentos, más ocráceos, incluso más cremosos. Y en Lactaris, que también tiene el látex, como vemos, de color blanco y que también suele ser inmutable, no cambia de color. Y bueno, pues un Lactarius, un nícalo más que deberíamos de considerar incomestible. A la lista de los que no se comen. Este sí que nos suena un poquito más. Eso Creo es, y poca presentación más necesita porque, bueno, ya mucho le conocemos y sobre todo los que vivimos en Tierra de Pinares, pues sabemos lo que es el Lactarius deliciosus. Típico nícalo, como le conocemos aquí en la zona de Valladolid, níscalo, como se conoce en la mayoría de sitios, mízcalo, como se le conoce en otras muchas zonas, amizcle, rovellón, como se le conoce en tierras catalanas, esnegorri, como se le conoce por el País Vasco, pues bueno, como especie conocida y codiciada que es, pues un montón de nombres vernáculos. Se caracteriza pues por esa coloración típica rojo, naranja, zanahoria, como me gusta decirlo a mí, más o menos evidente, con el sombrero igualmente zonado, las láminas, la carne y el pie, que el pie suele ser quizá un poco más claro, pero siempre cubierto de esas escrobiculaciones, de esas fosetas, y la carne al corte puede ser de color naranja, que ya pues de ahí para evitar confusiones con otros lactarios que hemos visto. En este caso también presenta un látex muy poco abundante, de color naranja, que en contacto con el aire, pues enseguida se torna a una coloración verdosa bastante viva y bastante evidente. Como me gusta decir muchas veces, parece que cuando les vemos de color verde es que decimos que se nos han puesto malos por la manipulación o por dejarles en la nevera un día. Pues siempre me gusta aclarar eso, que es simplemente la oxidación natural que tiene y que nada más lejos de Exacto, de la no se que. han podrido ni les ha Eso. pasado nada raro, simplemente Y pues oxidación. bueno, como digo, pues en tierra de pinares, donde son setas comunes y abundantes, pues son muy codiciadas. Y bueno, ya es una especie que ya es muy codiciada a nivel de España, pues siempre o creo que ya os he dicho que es ahora mismo la seta más comercializada y consecuentemente creo que hasta más la más consumida. Entre otras cosas, pues eso, pues porque es una especie muy, muy abundante. Hay gente aquí que nos comenta en el chat que esta mañana, como Pablo Secu, por ejemplo, ya ha cogido esta mañana también otros poquitos. Están aguantando Sí, sí es, ahí. aunque fíjate que, bueno, ya ha hecho en ciertas zonas, ha hecho frío, pero bueno, sí que es verdad que los pinares siempre protegen más y hasta que no se mete el invierno de verdad, pues hay especies que aguantan, pero sí que es verdad que el Lactarius delicioso es una especie que aguanta bastante bien el frío. De hecho, no digo que cuando se meten las heladas ya como de 5 o 8 bajo cero, pero no es raro encontrar. Hablo por mí, por ejemplo, no es raro encontrar lactarios deliciosos en pleno mes de enero, ¿sabes? Pero Este año siempre que pasado han las. aparecido incluso hasta en los meses de abril y mayo. Sí, bueno, pues eso también por circunstancias Rarísimo. del clima, eso. Sí. Bueno, vamos con otros no tan conocidos como el delicioso. No está conocido, pues es una especie muy abundante en pinares montanos, el Lactarius rufus, que se caracteriza por el color completamente rojo, rojo arcilla, rojo ladrillo, tanto en la cutícula como en el pie. Las láminas de gravedad suelen ser, en ejemplares jóvenes, bastante blanquecinas, luego se van tornando a colores más cremosos. Y sobre todo, si hay algo que caracteriza muy bien a este Lactarius, y que como tú ya bien sabes, Javi, y muchos de los que seguro están oyendo, para saber si estamos efectivamente ante un Lactarius rufus, La prueba. no queda otra que probarle. Y todos tienen que pasar por el aro alguna vez. Y saber que estamos ante el Lactarius rufus es muy fácil por el sabor tremendamente picante que tiene. Sí, Que es que te que deja la boca completamente quemada. te pica durante más de un día. Es Eso es. así. Entonces es Va y vuelve. o sea, la característica factible para saber que estamos ante el Lactarius rufus en este caso. ¿Y se sabe qué sustancia exactamente es la que provoca ese picor tan Pues extremo? yo ahora mismo no sabría decirte si son componentes propiamente de la carne de la seta o componentes que vayan en el látex. Pero es que ahí no lo creo tampoco porque en el caso de las rúsulas, que ya sabemos todos que también hay rúsulas que tienen un sabor Sí. fuertemente picante y no tienen látex, pues tienen que ser estructuras que vayan en algún componente específico de la carne o de las láminas o no sé.
A ver si investigamos y nos enteramos un día de qué cosa es, cómo se llama la sustancia que produce este picante en las setas, porque claro, no, al igual que conocemos, por ejemplo, la Es capsaicina como en todo, los pimientos. qué lo producen los pimientos o en las guindillas o en otra serie de alimentos? Pues es que, pues a ver, lo mismo, estos tipos de setas, Lactarius rúsulas, tienen los mismos componentes que puedan tener las guindillas, por ejemplo. Ahora no lo sé. Es un decir mío, Las ¿sabes? guindillas, sí, las guindillas lo que tienen es capsaicina, eso seguro. Pues ¿por qué no lo Es, pueden tener los ciertos oye, Lactarius podría ser, ¿por o qué las no? rúsulas que pican? No sé, tampoco. Sí, 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 sí. Habría que saberlo. Bueno, es una pregunta que nos queda ahí en el aire. Oye, si alguien en el chat, alguien que nos está viendo, sabe por qué es, estaría fenomenal que nos lo digan, que nos Por arroje un poco supuesto. de luz a la pregunta. Bueno, pues estoy yo un poco cabroncete, con las preguntas. Otro Lactarius muy común en los pinares. Sí que es verdad que lo he puesto en pinares, pero es una especie que yo, para mí, que la da igual el pino que los robles, por ejemplo, porque casi siempre la encontramos en bosque mixto, donde hablo por mí en los ecosistemas habituales que visitamos, pues zonas de pino, de roble, pues es una especie bastante común y bastante abundante. El Lactarius velereus, que ese es el Lactarius también de grandísimos tamaños, con un sombrero fuertemente embudado, de colores completamente blancos cuando la seta es joven, luego ya llega a volverse completamente incluso marrón. Pero bueno, lo más común es encontrarle con tonos cremosos, ocráceos, amarillentos. Tiene un pie muy robusto, al igual que la carne, y un látex también bastante abundante y de color blanco inmutable también en este caso. Y también, sin serlo como otros, pero también tiene un ligero picor en su sabor, lo cual también pues le hace incomestible. Mira, nos saluda otro que se ha enganchado también a los programas, un tal Cabezanido, que lo mismo le conoces. Te saluda. Mi amigo Cabezanido, dale, Cabezanido, valiente. Que Le él te mandamos un siga. saludo a Irra, que es un fenómeno, todo un artista. Otro, pues muy común también por ciertos lares, como puede ser el nuestro, y también muy conocido y también muy consumido, sobre todo de un tiempo a esta parte, porque como siempre me gusta decir, lo que aquí nos gusta llamar el nícalo morado, por esa coloración que tiene el Lactarius sanguiflus. Que bueno, viene a decir de color sangre, vamos a decirlo así, pero el típico Lactarius de color vino, vamos a decirlo así. Ese morado, ese violeta característico que tienen las láminas en el pie, en el látex, porque sí que es verdad que el sombrero suele ser de un color naranja, de un color naranja tirando a ocre, y sin ser tan zonado como el Lactarius deliciosus, propiamente dicho, de tamaño muchísimo más grande que el Lactarius deliciosus. Y generalmente cuando es de tamaño ya muy grande, un sombrero fuertemente embudado. Una carne con pequeña tendencia a amargar, sin ser un amargor, perdón, fuerte o evidente, pero sí que tiene una ligera tendencia a amargar. Y comestiblemente hablando, pues para mí y para mucha gente que le conoce o ha empezado a consumirle relativamente hace poco, creemos que es incluso de calidad superior al Lactarius deliciosus. Y así, como digo, pues lo certifican muchos autores y mucha gente que le ha consumido. Ahí están los paladares para que cada uno elija el que más le Eso guste. es. Quizá por eso digo, por ese pequeño sabor amarguillo que tiene, Sí. pues quizá digamos que da ese toque que le diferencia un poco del Lactarius delicioso. Una rareza que yo, por ejemplo, no tengo o no he tenido todavía la suerte de conocer, que es el Lactarius piscinus, que es uno de esos Lactarius de colores negros, sobre todo cuando son adultos, que crecen en pinares montanos a ciertas altitudes, en ciertos periodos del año que suele ser verano cuando las condiciones se dan, y como digo, caracterizado por esos colores. En este caso concreto, pues su coloración habitual es un color ocre, marrón, pero sí que es verdad que por efecto de la edad tiende a volverse hasta completamente negro, como en el caso del pie, que llega a también tener unas tonalidades bastante negruzcas, que contrastan mucho con el color rosado perdón, con el color blanco de las láminas. Digo lo de rosado porque tanto el látex como la carne al corte, pues tiende a tomar esa tonalidad rosada, que es, digamos, la oxidación que Oxidación, tiene sí. ese látex. Pero digo, en cualquier caso, pues una especie bastante rara y bastante poco conocida
que es el Lactarius piscinus. Esta también es bastante común, y creo que también es cosmopolita. Le he puesto también en pinares porque habitualmente es donde la solemos encontrar. Pero yo creo que también tengo citas bajo encina, incluso bajo roble. Pero bueno, la pongo, como digo, en pino por ser quizás su hábitat más preferido. Y se caracteriza, pues bueno, por no ser una especie de gran tamaño, sino de un mediano más, un tamaño, perdón, más o menos mediano. Con el sombrero también muy lobulado, como vemos, muy ondulado. Suele ser también bastante embudado en los ejemplares adultos. Y sobre todo, y de ahí el nombre, por la típica coloración rojo hígado, vamos a decirlo así, que es de, como digo, el nombre de Lactarius hepaticus. Y como digo, en ciertos ecosistemas y en ciertas zonas, pues es una seta también bastante común y abundante. Y también deberíamos de considerarla incomestible porque también tiene una tendencia a tener un sabor ligeramente picante. El hepático ya lo tenemos también catalogado. Vamos con el siguiente. Otro de los incluidos en la sección de apetes, que para entender serían los de látex naranja y comestiblemente hablando, donde se encuadrarían los que tienen un gran valor culinario, vamos a decirle. El Lactarius queticolor, en este caso, que bueno, va en sentido amplio, como nos gusta decir, es el Lactarius deliciosus de la zona montañosas, vamos a decirlo así, porque es muy próximo, muy parecido, quizás sí difiere un poco en la coloración, que es una coloración más clarita que el Lactarius deliciosus. A veces no solemos encontrar los ejemplares zonados como el Lactarius deliciosus. El pie tampoco suele presentar escrobiculaciones como el Lactarius deliciosus. Y la carne sí que es verdad que es anaranjada, pero no tan viva como el Lactarius deliciosus, sino que es más en un tono rosado o asalmonado. Y aquí el látex igualmente es de color naranja, pero a diferencia del Lactarius deliciosus, vira al verde solo cuando se seca. En fresco o sobre las láminas o cuando le manipulamos, no se vuelve verde, sino que se vuelve verde cuando se seca, lo que le difiere también del Lactarius queticolor. Y bueno, luego un poco, pues como en la mayoría de los casos, las estructuras microscópicas. Pero en cualquier caso, pues también sería un nícalo de los considerados como buenos comestibles. Bueno, nos metemos en el maravilloso mundo de los hayedos. De los hayedos, que como ya sabemos todos, pues este ecosistema no solo para Lactarius, sino para un multitud de géneros y especies, pues es un ecosistema espectacular. Y empezamos por uno de los más comunes, como sería el Lactarius blenius, de esos Lactarius que tienen la particularidad de la coloración, que suele ser una coloración verdosa, siempre con matices, pues vamos viendo a tonos más grisáceos o incluso ocráceos, pero bueno. Los colores verdosos siempre se observan, por decirlo así, y luego también la peculiaridad de que, y sobre todo en estado húmedo, es de los Lactarius que tienen la cutícula viscosa y también zonada por gránulos, por escrobiculaciones, que digamos que es lo que más caracteriza a este grupo de Lactarius, donde, como digo, se encuentra el Lactarius blenius, que es típico de hayedos. El Lactarius subdulcis, que también, pues cuando le vemos así a simple vista, nos parece también de todo menos un Lactarius, como podría ser el caso del Lactarius subhumoratus, que veíamos hace un momento. También es de esos Lactarius de cutícula seca, áspera, aterciopelada, de colores marrones, ocres, con mucha tendencia a decolorarse. El pie suele ser con color al sombrero y difiere de la coloración blanca de las láminas. Y en este caso sí que presenta un látex un poco más abundante, pero que muchas veces también resulta muy difícil de que se exude, de que sea visible. Por ejemplo, a mí de estos Lactarius hay una cosa que me llama mucho la atención a nivel microscópico, que es que cuando ves las esporas al micro, parecen de rúsula en vez de Lactarius por la ornamentación que tienen. Y eso también es lo que caracteriza en este caso al Lactarius subdulcis. Interesante este subdulcis. El Lactarius bolemus, típico también de hayedos, también de esa cutícula seca, aterciopelada, de esos colores tirando de naranjas a rojizos, que es quizá lo más llamativo del Lactarius bolemus, con tendencia a volverse bastante amarillos. El pie también, quizá algo más claro, pero también con los colores similares a los del,
algo de sombrero que contrastan mucho con la coloración blanca, perdón, de las láminas. Y en este caso, pues un látex blanco bastante abundante y en este caso también inmutable. Quizá algunas veces con tendencia a ponerse de colores grisáceos, pero bueno, esto es un poco sutil, vamos a decirlo así, no siempre evidente. Es muy bonito El también. Lactarius fluens, que bueno, pues esos dos Lactarius similares al Lactarius blenius que veíamos hace un momento, pues este de muy pequeñajo tamaño, este rara vez supera los 4 o 5 centímetros de diámetro. De colores grisáceos es lo más común. Sí que es verdad que luego tienden a tomar tonalidades verdosas o incluso violáceas, pero lo más común es encontrar esos tonos grisáceos, con la cutícula zonada. Y como el nombre indica, el Lactarius es muy abundante, muy fluido, blanco, que tiene también esa tendencia a volverse de un color ligeramente verdoso en contacto con el aire o incluso aislado, fuera de en contacto de la propia seta. En cualquier caso, es una especie bastante rara y poco conocida también, el Lactarius fluens. El Lactarius acris, que bueno, el nombre lo indica, partiendo de ahí, pues vamos a ver que es de sabor fuertemente acre, fuertemente picante, que también se mezcla con un sabor bastante amargo. Lo En tiene este caso todo. también, sí, en este caso también es de cutícula seca, áspera, de colores grises, ocráceos, es lo más común, como algunos le llaman. Hay una descripción de esta especie que me gusta mucho, porque algunos le dan típico color de café con leche, más largo de café que de leche, ¿sabes? Es una descripción que me gusta mucho Sí, cuando la ves. es un poquito más oscurito Sí, eso de es. lo que sería un café con leche normal. Y luego se caracteriza pues por el látex, también bastante abundante, de color blanco, que también tiene tendencia a volverse de color violeta, rosado, bastante llamativo y bastante evidente. Y tener en cuenta, como decíamos al principio, pues el sabor fuertemente picante que presenta. La vemos y fenomenal. El Lactarius cincelatus, que es, o sea, al final son todos muy próximos, este grupo que estamos viendo, de esos colores grisáceos, con tendencia a volverse verdosos, algunas tonalidades violáceas, con la cutícula zonada, a veces por zonaciones propiamente dichas, otras veces por zonaciones con escrovículos o gránulos. En este caso el pie es completamente liso. Y fíjate que aquí siempre nos llama la atención, o personalmente a nosotros, que dentro de que es una especie bastante rara, el Lactarius cincelatus, las dos recolectas que tengo, y en nuestro caso Aurelio me lo comentaba otras veces, que cuando le hemos encontrado, y también te digo, siempre en el mismo ecosistema, le hemos encontrado creciendo sobre madera. Entendemos que de haya, porque es una zona de mezcla de haya, abedul. Entonces, eso nos despista mucho de por qué puede haber un caso de un Lactarius como en otros géneros, que hay un Lactarius saprófito en este caso, o una circunstancia de que el micelio, Que por le lo que guste más sea, invadir zonas de maderas sí, muertas y. y ha crecido la seta sobre la madera, pues no sabré a deciros, pero como digo, me llama la atención eso, que esta especie, las dos recolectas que tengo, que es en el Pinar del Hillo de León, y Aurelio, otras mayores que tenía en otro lugar muy próximo, curiosamente, ambas compartían esa característica de crecer sobre madera. De ahí que, pues bueno, nos surja un poco la duda y simplemente lo cuento como peculiaridad y característica. Eso, este Lactarius, que es lo mismo, pues quién sabe si tiene un cierto comportamiento saprófito, como pasa con muchas setas que ya de por sí tienen, pues como hablábamos al principio, como hablaba Rubén del género Lactarius, normalmente tienen un comportamiento simbionte, pero no quiere decir que durante su etapa puedan de alguna manera tener otros comportamientos, como ocurre también con otras setas, ¿verdad? Que también tienen Eso esos diferentes, esas fases diferentes. es. Efectivamente. El Lactarius illyricus, que este sí, pues bueno, fue un encuentro bastante importante de hace 3 años en los hayedos de la zona de Cantabria. Pues bueno, todos veíamos que había un Lactarius que dentro de la rareza, pues todos ponían como muy típico del haya. El Lactarius illyricus, que se caracteriza por una coloración amarilla bastante evidente, pero con tonos rosados.
y que contrasta un poco también con la coloración anaranjada que presentan las láminas, como vemos. No llega a presentar zonaciones propiamente dichas, y luego el látex es bastante abundante, de color blanco y en este caso también inmutable. Y bueno, pues luego a nivel microscópico, pues también presenta una serie de características que le diferencian y le delimitan muy bien. Como digo, pues tuvimos la suerte de encontrar hace unos años en los hallazgos de la zona de Cantabria y curiosamente, pues hemos visitado de nuevo ese enclave y nunca, en estos años después, no hemos vuelto a verle. Esperemos que no sea solo flor de un día y que podamos volver a verle en sucesiones Ojalá que distintas. sí, que no son estas setas que a veces se esconden y no fructifican todos los años. Y Eso bueno, es. a ver si hay suerte, Rubén. Igualmente, este es otro hallazgo bastante importante del año pasado en esos mismos hayedos. En este caso, pues a falta de rúsulas, pues es. Ese día íbamos con Carlos Monedero a la búsqueda de rúsulas y ese día pues no encontramos rúsulas, pero encontramos muchísimos Lactarius. Y uno de ellos es este, que es uno de los Lactarius bastante raro y bastante poco conocidos, que es el Lactarius rubrocinctus, típico de Hayedo, que se caracteriza, pues bueno, por la coloración anaranjada rojiza, sobre todo en el centro del sombrero. Ahí se ve muy bien en la foto que presenta, pero sobre todo porque, y eso sí es verdad, en ejemplares jóvenes. De ahí el nombre que viene, tiene en el contacto del pie con las láminas, el pie tiene una forma, una especie de cinta de color rojo, que difiere del resto del color del pie en este caso. Y eso, como digo, es lo que más caracteriza y por otra parte da nombre a la seta de Lactarius rubrocinctus. O sea, que tiene una cinta roja, para que lo tengáis. Pero Ahí bueno, está, como digo, en cualquier caso, rubrocinctus, cinta roja. es Está. una especie bastante rara y poco conocida. Pues también la apuntamos en nuestra lista de especies raras. Este, bueno, ya el jefe os le presentó Sí, el otro día le vimos. el otro día. Yo anteriormente ya también tuve la oportunidad de comentarle, porque también fue un hallazgo bastante importante, en este caso en presencia del grandísimo Enrique Rubio, por esos hallazgos asturianos que son una maravilla y que él ya tenía, pues lógicamente, determinado y bien conocido. Porque cuando le ves tampoco te parece un Lactarius, por esa tonalidad del sombrero prácticamente negra, aterciopelada. Luego le das la vuelta, ese borde fuertemente enrollado, involuto, incluso algo acanalado. La primera impresión que te das, como os he comentado otra vez, es estar ante un Paxilus. Pero efectivamente, luego, en cuanto le manipulas, le tocas un poco, ves que segrega látex. Y en este caso, pues un látex también de color blanco. Y efectivamente, pues es el Lactarius romagnesi, que es una especie también bastante rara, pero bueno, que en ciertos hayedos de ciertas comarcas, pues es una especie bastante, bastante abundante. Tuberas con abedules. Ya hemos hablado muchas veces, pues, de este fantástico ecosistema, que son los abedules, propiamente dicho, por la corte micológica que tienen asociada. Y bueno, pues estas zonas de turberas en zonas de alta montaña donde el agua pues nunca falta. O por suerte, y a día de hoy nunca, nunca falta. Como digo, pues encontramos también Lactarius típicos de estos ecosistemas. Bueno, pues vamos a ver el primero, que es el Lactarius isginus. No sé si lo he El dicho bien. Lactarius, sí, bueno, Isginus, no estaría mal dicho de ninguna de las dos maneras. Un sombrero, iba a decir, sí, bueno, un sombrero bastante grande, de coloración típicamente rojiza, rojizo o crácea, con tendencia a decolorarse mucho. Las láminas de color blanco, que difieren mucho y contrastan mucho. Y es otro de esos Lactarius típicos de esto de abedules y de cutícula viscosa, sobre todo en tiempo húmedo, que es, digamos, que en esas características hay muy pocos, entonces sería una característica a tener en cuenta a la hora de identificar especies en este caso concreto, de Lactarius. Comestibilidad, pues en este caso ninguna, porque estamos hablando de esos Lactarius que o bien pican o bien amargan. Este quizá también es uno de los Lactarius más llamativos por lo bonitos que son. Unos colores preciosos. No es raro, pero tampoco es excesivamente abundante, pero sí que es verdad que en los ecosistemas donde fructifica, pues es una pasada, y generalmente es en estas zonas donde hay bastante presencia de abedul.
llega a tener también tamaños espectaculares, de grandes. Esa coloración muchas veces no sabemos ni cómo definirla, porque depende siendo de colores completamente pardos, llegan a volverse de colores completamente negros, pero es que obviamente por la manipulación, pues como vemos, cuando le manipulamos, le tocamos, tiende a volverse de esos colores que ni llega a ser un color violeta, ni llega a ser un color azul, ni llega a ser un color negro, ¿sabes? Pero bueno, esa característica de esa coloración, que contrasta fuertemente con el blanco puro de las láminas, el hábitat, y ese cambio de coloración al roce o al tacto, pues evidentemente sabemos que estamos ante el Lactarius turpis o el Lactarius necator, como se le conocía anteriormente, o Lactarius plumbeus, que es como se le conocía al principio, y lo de plumbeus, pues viene un poco por esa coloración plomiza Plumiza. que presenta sobre todo los ejemplares más adultos. Esta de Visu es una seta que la primera vez que la ves, y tú lo has tenido la oportunidad de verlo este año, Javi, en presencia de nuestro amigo Iván Sí. y con nuestro querido Enrique Rubio en esos famosos pinares que estuvimos ahí en la zona norte de León y Sí, Asturias, es cierto. y era una especie bastante abundante. Y La verdad cuando es la que en ves, ese pues. sitio había 7 u 8 especies muy abundantes en esas zonas que estuvimos visitando, y una de ellas era este, el Lactarius turpis. Sí, señor. Y cuando le ves, pues aunque no sepas nada de micología, pero que simplemente le hayas visto en libros o te suene, pues Claro, automáticamente le identificas. hay muy pocas que te puedan confundir, desde luego. Como este que utilicé el otro día para el juego de mis colegas, pues siempre con intención de hacer un poco la puñeta, pero Ya. bueno, como en este grupo ya hay gente que se sale, porque hay gente que se Obtenemos sale, auténticos pros de la pues bueno, identificación. hubo efectivamente gente que dio con él enseguida. Y es otro lactario de esos típicos de turberas, de zonas casi pantanosas, creciendo en el esfagnum, en esos musgos que están completamente encharcados, de que generalmente presenten un pie bastante largo para sustentarse, de una coloración, en este caso una coloración gris ocrácea, sombreros generalmente bastante embudados en ejemplares adultos, láminas de color blanco y un látex que es un látex ligeramente acuoso y ligeramente blanquecino, pero no es un látex abundante, vamos a decirlo así. En cualquier caso, una especie de Lactarius vietus que una vez que la ves ya tampoco se te olvida porque tiene algo, tiene unas características muy, muy evidentes y muy llamativas. Tenemos cantidad de gente nueva hoy en el chat, pero un montón. Mira, nos saluda también Rafa desde Valladolid, y ahora Ginés, dice, ahora creo que es directo. Dice, porque me vi la frase escrita. Bueno, pues Ginés, sí, estás en directo. Mira, te estamos saludando. Fíjate tú qué cosas. Pues un saludo y pues para nosotros que esto siga creciendo no es más Exacto. que darnos más alas para seguir Hay que seguir adelante, Rubén. eso, Llevar la eso es. micología lo más lejos posible, que Y todo el mundo pueda como, aprender. bueno, ya el día que des la noticia, no, pero bueno, que desde la distancia pues podamos seguir haciendo Sí, cursos y todo lo que sea posible. la verdad es que sí. Por circunstancias de la vida me marcho fuera del país dentro de 10 días, es decir, que ya no me queda nada en España y voy a comenzar un proyecto diferente. Pero bueno, lo iremos viendo con el tiempo, con el paso de las jornadas. Pues No sí, quiero lo adelantar primero nada porque luego, hacerte, vete a eso saber. es, ¿no? Ya habrá tiempo de decirlo, pero que es, principalmente es que en la distancia podamos seguir dando cursos y Hombre, quizá. yo creo que Y, eso, como el único problema que vamos a tener va a ser el horario, creo que dentro de lo que sea la calidad luego de la red, de internet, creo que sí podremos llegar a hacerlo. Al menos no sé si a lo mejor que en directo no salga muy bien, pero sí por lo menos les podremos grabar juntos y que queden medianamente bien editados. eso es. Y bueno, si es por directo, pues lo del horario es una cosa Nada, eso es lo de mínima. menos, ya te Esa digo. es, eso es. Si tenemos que quedar a Siempre las que. 4 de la mañana, pues se queda. Sí. Siempre que las condiciones laborales, que a veces como son las que Exacto. mandan, nos lo permitan, pues ahí seguiremos al pie del cañón. Bueno, pues se agradece, Rubén, que siempre tengas esa buena disposición Hombre, que has prestado desde el minuto después uno. de lo que hemos creado este año, o tú, principalmente con este canal. Nada, no, no, Y aquí quizá en este caso, aunque esté mal dicho, nos ha echado una mano la la dichosa pandemia. pandemia, porque todo esto surgió a raíz del dichoso coronavirus, pues esto ahora que está creciendo, pues eso, como la espuma, no hay que dejarlo caer.
Exacto, no podemos dejarlo caer y cada día somos más, sobre todo que se notan en los directos. Yo me acuerdo al principio que éramos 15, 20 personas, ahora ya casi somos el doble, ya casi 40 personas en directo, que la verdad es que para una clase tan técnica y algo tan concreto como puede ser, por ejemplo, el género Lactarius, a mí personalmente me parece algo realmente digno de mención para todas esas personas que realmente están enamorados de la micología, que realmente les gusta aprender algo más allá de qué se come o qué no se come. Pues sí. Ahora, ahí te dejo el Torminosus, que este es también de los bonitos. Pues el Torminosus, que es de los bonitos por eso, por como veíamos hace un momento el Lactarius mairei, pues de los que tienen el sombrero, la cutícula vellosa, pilosa, cuanto más jóvenes sean los ejemplares, mejor se aprecia, como vemos ahí en la fotografía. Y en este caso concreto, pues típico del abedul, con coloraciones rosadas, no llegan a tener nunca coloraciones completamente anaranjadas. De ahí, pues, sobre todo haciendo el símil con la confusión con el Lactarius deliciosus, que es quizá la confusión más común que se pone. Las láminas son completamente blancas, el pie es completamente blanco, la carne es completamente blanca, que como digo, pues todas esas características difieren del Lactarius deliciosus. Y este, pues bueno, dentro de que no sea una toxicidad bastante importante, pero bueno, sería el Lactarius a considerar como venenoso. Pero como digo, pues luego también depende, como se habla muchas veces, del metabolismo de cada persona. Es trastorno gastrointestinal. Sí. Pero efectivamente, que la toxicidad que tiene tampoco nos va a dar mayores problemas. Con lo cual, como siempre digo, no estoy incitando al consumo. Exacto. Aquí no incitamos nunca al consumo de nada, ni de los que se consideran comestibles. Que luego cada cuerpo es un mundo y cada persona también. Y hay gente que es alérgica al pimiento y no lo sabe hasta que no lo come. Así que con las setas pasa lo mismo. Con lo cual, siempre, sobre todo cuando se prueba una seta, ¿verdad, Rubén? La primera vez, siempre comer muy poquito, ¿verdad? Eso es, en pequeñas cantidades para ver cómo reacciona nuestro organismo. Así tiene que ser, aunque sepamos que es buena y nos digan que es buena y nosotros estemos seguros que estamos cogiendo la seta adecuada, siempre comer muy poquito y guardar un ejemplar. Por si acaso nos hemos equivocado, que si hay que echar marcha atrás, que sepan por dónde tienen que ir los médicos. Bueno, pues seguimos con más Lactarius. Otro típico de estos ecosistemas, el Lactarius elbus. Este se caracteriza por ser de los Lactarius de sombrero aterciopelado, sombrero completamente seco, con el centro umbilicado, lo que viene a ser que cuando vemos el centro tiene como una pequeña papila en forma de ombligo, ¿sabes? Que es una característica muy a tener en cuenta para identificar. En este caso concreto, de coloraciones también ocráceas, amarillentas, más o menos llamativas o más o menos deslavadas o más o menos evidentes. Y un látex que, bueno, pues sin ser demasiado abundante, pues sí es opalino o acuoso y no, digamos, que no tiene ninguna tendencia a cambiar de color. Pero bueno, pues en cualquier caso, todos estos Lactarius típicos de los abedules. Este ya lo hemos visto en otras charlas como rareza. Este lo hemos visto como rareza, que como es muy como bonito. Rareza y por belleza. Sí. Pensando que es una especie diminuta, que esto rara vez tiene más de centímetro, centímetro y medio de diámetro. Pero se caracteriza porque cuando le cogemos en ejemplares jóvenes, pues miramos el borde y tiene unos pelos erizados, de ahí lo de Spinosulus, ¿sabes? El epíteto, como digo, tiene unos pelos erizados bastante evidentes y bastante llamativos. Y la otra característica es que muchas veces, dentro de lo difícil que es encontrarla y la rareza que tiene, es que crece prácticamente en contacto con el agua, como solemos decir, con los pies metidos en el agua, en los taludes de los riachuelos, etcétera, etcétera. Entre el musgo es donde solemos encontrarla. Pero como digo, una auténtica belleza, pero una auténtica rareza al mismo tiempo. Muy bonito, el Spinosulus. El Lactarius trivialis, que es otro Lactarius típico del abedul, y de esos de la típica coloración verdosa, que digamos que es la coloración más típica de este Lactarius. Porque este Lactarius, de ahí un poco también lo de trivial, que es muy trivial, valga la redundancia, porque tiene una gama de coloración muy cambiante y muchas veces nos dificulta la determinación y pensamos que estamos ante otra especie. Pero lo más común es encontrarlo con esos tonos verdosos, con gamas azuladas, gamas violetas, las puedes encontrar completamente gris o incluso hasta completamente marrón, como se ha dado
el caso. Pero bueno, pues en cualquier caso, saber que eso, que es uno de los lactarios típicos de abedul, de tamaños bastante importantes y eso, que tiene una gama de colores pues muy cambiante. Lactarius bilicismus, igualmente típico de abedules, de pequeño tamaño, de sombrero liso, no llega a ser aterciopelado, de colores grises, grises ocráceos, látex blanco, pero muy, muy poco abundante, muy poco evidente. Y bueno, los que ya más o menos sabéis, pues lo más característico de esta especie es el fuerte olor a coco que tiene, que es lo que más caracteriza al Lactarius bilicismus. Y este también le presentamos, o le presentó el otro día a Aurelio, como una de esas rarezas que siempre se daban o se conocían en el norte de Europa. Y bueno, pues ese ecosistema que tenemos, a mí se ha oído hablar muchas veces en el Pinar del Hillo, pues hasta que efectivamente un año Juan Antonio, que es el autor de la foto, y luego en otras ocasiones otros amigos, pues hemos tenido la suerte de ver el Lactarius mamosus, que son esas rarezas de estos ecosistemas. De colores también grises, ocráceos, en este caso con las láminas amarillentas o cremosas, y sí que es verdad que también que con un olor bastante evidente y bastante llamativo a coco. Quizá no tan evidente como en el caso anterior, pero también presenta ese típico olor, vamos a decirlo así. Bueno, ya por último nos metemos en los bosques de ribera. Bosques de ribera, que bueno, pues aquí podemos hacer un. Englobar, vamos a decirlo así, pues un sinfín de árboles, desde chopos, álamos, sauces, alisos, pues bueno, como ya hemos hablado muchas veces, todos esos árboles que crecen en las riberas de los ríos propiamente dichas. Bueno, pues nada, a ver qué especies tenemos por aquí en los bosques de ribera. Comenzamos con un Lactarius, qué cosas, ¿eh? El Lactarius aspideus. Aspideus, que es. Un Lactarius de colores generalmente ocres amarillentos, pero también tiene tendencia a tener zonaciones de colores rosados o violáceos. Quizás debidas al látex, que el látex es bastante abundante, blanco y con tendencia a volverse de color rosa, rosa liláceo, sin llegar a ser completamente violeta, pero bueno, en esa gama del rosa o del lila. Y dentro de que crece en bosques de riberas, tiene una peculiar tendencia a crecer exclusivamente bajo alisos, que digamos que quizá eso también pues sea otra ayuda a la hora de identificar la especie. Este es un hallazgo de nuestro amigo y compañero César, de las turberas del Pinar de Lillo, que tanto nos habéis oído hablar y que tanto frecuentamos, y pues igual es. Dentro es muy pequeño tamaño, esto tampoco tiene más de 2-3 centímetros de diámetro. Crece en una zona completamente encharcada y al pie de unos sauces. Entonces, bueno, me encargué yo un poco de su estudio y, bueno, pues cuál fue la sorpresa que atendiendo a esas peculiaridades de hábitat, tamaño, la coloración, una coloración también de color arcilla, arcilloso, color ladrillo, vamos a decirlo así. Un látex entre acuoso y blanquecino, y sobre todo esa peculiar papila umbilicada también, esa forma de ombligo que tiene en el centro del sombrero. Y bueno, pues por supuesto, haciéndole la micro, pues estamos ante el Lactarius ciatuliformis, que es pues una especie bastante rara y bastante poco conocida. Pero bueno, en cualquier caso, pues un hallazgo bastante importante. Y que supuso, ya ves que Juan Antonio y bueno, otros compañeros tienen un catálogo inmenso en ese Pinar del Hillo, pues supuso novedad para ese ecosistema. Lo Qué cual genial. nos enorgullece enormemente, claro. Claro, y qué gusto es Sí. encontrar algo nuevo, ¿verdad, Rubén? Algo diferente que Sí. nunca has visto y que desconoces. Y luego encima que además sea tan raro que nadie lo haya visto tampoco. O que nadie se haya parado a verlo, mejor dicho. Curioso. El Lactarius lacunarum, que este sí que es muy típico de choperas, queda bueno, pues el ecosistema como que lo ves un poco inviable, vamos a decirlo así, para el crecimiento del Lactarius, pero bueno, junto con otros es muy común el Lactarius lacunarum, como digo, que es de un color entre crema amarillento, ocre amarillento, en toda esa gama del amarillo al ocre, con su sinfín de tonalidades. Látex
blanco y sí que también tiene una tendencia a volverse de un color, no voy a decir ni amarillento ni ocre, porque quizá no sea una oxidación propia de latte, sino que sea una característica diferente, ¿sabes? Pero bueno, tener en cuenta esa característica y sobre todo ese crecimiento en exclusivo principalmente bajo chopos. Lactarius Este controversus, sí, también ya muy le común. conocemos todo, de hecho, pues se le conoce como la seta o el nícalo del chopo, en este caso, la seta raicera, porque cuando crece lo hace abundantemente y siempre va creciendo, pues por donde va la raíz del árbol, en este caso del chopo, pues va creciendo la seta, de que reciba ese nombre. Llega a tener también tamaños espectaculares, grandísimos, siempre de esos colores blancos o blanco cremoso, y que lo más llamativo es que sobre todo en ejemplares jóvenes, pero ya adultos, que es donde mejor se diferencia, es la coloración rosada llamativa que tienen las láminas. Un látex blanco inmutable, bastante abundante, y bueno, pues es una seta con sabor amargo. Durante muchos años y en muchos sitios, y sobre todo donde abundaba, era una seta comestible. Pero creo que ya hemos comentado en otras ocasiones que tiene propiedades cancerígenas bastante, bastante importantes. Lo cual Uno de los peligrosos, entonces, es que es digámoslo. peligroso porque, bueno, y, por ejemplo, mira, esto Aurelio nos lo podía contar, por ejemplo, en su pueblo natal, que es un pueblo de León, y es una zona que esta seta salía mucho, y como él siempre decía, ahí se comían parvas. Y él se dio cuenta con los años, pues que tanto su propio padre como todos los amigos y tal, pues todos fallecieron muy jóvenes y todos de cánceres. Claro, Relativos sí. cánceres, pero todos de cáncer y muy jóvenes. Y luego, a raíz de los estudios que pues Aurelio siempre lo ha achacado eso, al consumo reiterado que tenían de Lactarius controversus. Con lo cual, pues otra seta que ya por sí que no tiene un sabor No, pues ya, especial. encima de que el sabor no acompaña, Pues pues ya, ¿para qué más, verdad? otra seta a desechar en este caso. El Lactarius tabidus también tiene una tendencia particular a asociarse con los sauces. Tenemos un poco las hojas. Es también un Lactarius de muy pequeño tamaño, no más de 3-4 centímetros. De colores amarillentos u ocráceos, y sí que es verdad que siempre con el centro, donde llega a presentar a veces un pequeño umbón, un pequeño mamelón, y siempre de color más oscuro, como vemos ahí en la foto. El pie en este caso sería del mismo color que el sombrero, y también tiene un látex blanco, llamativo, abundante y también inmutable. Y también pues, sería una seta, en este caso, incomestible. Perdón, estaba leyendo en el chat que Nada, es que había nada, entrado una pues. pregunta súper interesante que luego Ah, vamos a pasar. Ya verás perfecto. cómo te va a gustar. He querido poner aquí también el Lactarius ubidus, porque bueno, esta es una especie que se la encuentra en choperas abundantemente, aunque también la encontramos habitualmente en robledales, por ejemplo. Pero bueno, por meterla en un ecosistema diferente, dado que aparece, pues hay que meter el Lactarius ubidus en los chopos. Que es uno de esos Lactarius también de colores pálidos, ¿no? Así, ¿no? Nunca llegas a saber exactamente la coloración que tiene. Pero también lo más característico es, sobre todo, la coloración del látex en contacto con el aire, que empieza siendo blanco y enseguida se vuelve de un color azul, violáceo, o sea, también en toda esa gama del Los azul al tonos morado. morados, Eso violáceos. es. Pues, incluso al corte, si esta seta la cortamos, enseguida también la carne se vuelve de ese color intenso y Ese llamativo. color uva, ¿no? Eso es. Ya Es como digo, pues bueno, como es una empieza a pensar especie. en latín. Poco, es una especie poco abundante, no voy a decir que es una seta abundante, pero bueno, sí que verá que en los lugares habituales de crecimiento pues suele ser habitual. El Esta obscuratus. también es típica de choperas, en zonas muy húmedas. Lactarius de pequeñísimo tamaño, también no más de 2-3 centímetros, con el sombrero fuertemente embudado, incluso ya en ejemplares jovencitos, y teniendo en cuenta lo pequeña que es la especie, pues ya me diréis. Y una coloración que tiene unos tonos verdosos, Perdón. ocráceos, amarillentos, y sobre todo lo que más caracteriza a la especie es que tiene el margen, el borde del sombrero, es fuertemente estriado, incluso hasta más de la mitad del sombrero en algunas ocasiones. Eso es
lo que más caracteriza al Lactarius oscuratus. Poniendo también este ejemplar, además, eso que el margen, digamos que es la característica, ¿no? Que le difiere del resto. Muy bonito. Y para terminar, pues bueno, he querido poner dos ejemplos de que, bueno, ya os he comentado muchas veces que las jaras, en sentido amplio, los cistus, o citisus, incluso las retamas, etcétera, pues bueno, son ecosistemas que son muy abundantes en ciertas comarcas y están muy poco estudiados. Y nosotros llegamos a pensar que muchas de las especies que damos por hecho que están asociadas a alguna especie de arbórea, pues lo hacen a jaras. Y bueno, concretamente, pues en el caso de los lactarios hay varios. He querido poner los dos más comunes, como serían uno que tiene el nombre, Lactarius cistophilus. Amigo de Esto, las bueno, cistus. era una especie que siempre encontrábamos en zonas de montaña, de León, Palencia, Soria, que son zonas que tienen mucha jara. Y curiosamente, pues nuestra sorpresa fue que hace como unos 5 años, pues aquí en mi entorno, en mi pueblo, que es una zona, y tú lo ves, Javi, que hay pinares que tienen multitud de jaras, pues nos encontramos que había una explosión espectacular del Lactarius cistophilus, lo cual fue una auténtica sorpresa y un auténtico hallazgo para nosotros encontrar también esta especie en zonas de la meseta. Sabes que hasta la fecha, pues no, por lo menos en nuestra zona, no la Claro, es habíamos que este ha encontrado. sido una fructificación de especies poco comunes en general. Y es un Lactarius, eso, pues asociado a la jara y muy llamativo por las coloraciones, porque siempre suele tener una coloración violácea, más o menos llamativa, con el sombrero generalmente también zonado, y sobre todo, y como en otras especies, el látex, que empieza siendo blanco, enseguida se vuelve también de un color violeta bastante, bastante vivo y bastante llamativo. Y el Lactarius tescuorum, que es otra de esas especies asociadas a las jaras y de la sección de Lactarius torminosus, de Lactarius mairei, que hemos visto hace unos instantes, porque es de los Lactarius que tiene el sombrero velloso, con pelo. En este caso de color completamente naranja, eso sí, y las láminas, el pie y la carne de color completamente blanco. Muy similar a esos hermanos que hemos visto anteriormente. Pero en este caso, asociado a las jaras, muchas veces creciendo en el mismo, al mismo pie, al mismo tronco de la jara. Y también fue una novedad para el catálogo de Valladolid en este caso, hace también muy pocos años. Con lo cual también pues otra sorpresa más, vamos a decirlo así. Esto debe ser de esas setas que me decía un amigo el otro día que le gustaban las setas de pelo. Supongo que se referirá a estas. Lactarius Bueno, tescuorum las y setas de Torminosus y pelo etcétera. son hay gente que le gusta, como dice, las setas que se cogen así o las que se cogen Oh, así. así o asado. Menos mal que te tengo el vídeo apagado. Bueno, pues ha estado fenomenal, Rubén. Me ha encantado. De eso se trata, de que a pesar de la chapa que os suelto cada vez que me siento aquí delante de vosotros, que aprendáis, que os guste, que yo para mí es un honor, como ya os he comentado muchas veces, y ahora, como otras tantas veces, pues me pongo a vuestra disposición para que me hagáis esas preguntas que a ver si soy capaz de responder. Bueno, esperemos que sí. Hoy tenemos unas cuantas. A eso sí, vamos a dar un par de minutitos para que la gente beba agua, vaya al baño y nada, nos vemos aquí en un momentito, ¿vale? Perfecto. Venga, hasta ahora. Ah.
Bueno, pues ya después de esta pequeña pausa, aguantaremos un pelín para que los últimos que se han quedado rezagados puedan volver a conectar ahora en este momento de preguntas. Fíjate preguntas que nos están apareciendo ya, madre mía, más todas las que ya tenemos apuntadas en el chat de hoy. Comenzamos, Rubén. Primera pregunta. Vale. Bueno, pregunta o aclaración en este caso, nuestra amiga Eliseta nos dice que de dónde viene el nombre de Robelló, que viene de Robellat Robel, que es, supongo que sombrero oxidado, se referirá. Pues Viene yo, de ¿qué quieres óxido. que te diga? Mira, yo soy de nacimiento catalán, soy nacido en Tarragona, ciertamente hablo muy poco catalán y no sabría decirte de dónde viene Rovellón ni nada. ¿Hablas O catalán en sea la que intimidad? no, casi hablo más euskera que catalán. Está bien dominar todas las lenguas, así que sí. Vamos a ver más preguntas por aquí. Gente que no se ha podido conectar y ha llegado tarde. No pasa nada, tenéis el programa grabado, lo podéis ver las veces que queráis luego y compartirlo. Además, si lo compartís, mejor, porque más gente lo verá. Aunque sea no lo ver Por en directo, cierto, que es lo bonito muchas veces. a mí no más con, bueno, claro, si me compartes me paro, ¿no? Si te comparto, te paro. Pero da igual, porque yo te voy a ir leyendo todas las preguntas, no te preocupes, Rubén. De todos modos, si quieres, lo que puedes hacer es coges el teléfono, te pones el vídeo en directo. Y das al chat destacado y ahí puedes leer todo el chat también. Pero creo que de momento eso ya para el año que viene, Yo asignatura eso luego lo hago pendiente. después y doy al me gusta y todas esas Ah, cosas, sí, eso también, por como supuesto. tenéis que hacer todos. Exacto, muy importante. ¿Cómo te he enseñado de bien lo del me gusta? Bravo. Bueno, a ver, más preguntas por aquí. Gente que nos sigue la primera vez, gente de Valladolid, mira qué bien. Nos preguntan si el Lacterius illyricus que habíamos sacado antes, si era comestible. Creo que ha quedado ahí la duda. No, es de los lactarios que tienen más o menos evidente, pero tienen un sabor picante. Entonces les hacen incomestibles. Como decimos siempre, no es que sean tóxicos, sino que ese sabor que tiene lo hace incomestible. Exacto, pica relativamente. Vamos a ver, más gente por aquí. Me encantan los directos. Seguid así, saludos de Bilbao. Mira, gente de Bilbao también que nos está siguiendo, Rubén. Aupa. Aupa. Enrique Vicario nos dice, hacerlo como sea, pero no nos dejéis solos, por favor, seguid haciendo estos cursos que son muy buenos. No te preocupes, que en ello seguiremos siempre que Esto, podamos. Ya lo hemos hay que hablado hace unos seguir. minutos. Miguel Arellano, mira, muy buena pregunta esta. ¿En qué división se encuentra el género Lactarius? Pues la división sería basidiomicotina, o sea, los basidiomicetes en sentido amplio. Recordar un poco. Las dos grandes clasificaciones, y sin entrar mucho en taxonomía técnica, las dos grandes clases. Sin ser clases propiamente dichas, serían los basidiomicetes y los ascomicetes. Pues en el caso de los lactarios, como los agaricales, en sentido amplio, o mejor aún, las setas con láminas, sería la división basidiomicotina, que es como se denomina. Perfecto, yo creo que ha quedado muy clara la respuesta. Y nos pregunta también, ya completando la pregunta, si pueden formar micorrizas o cómo las forman en este caso. A excepción, y como curiosidad, ojo, que hemos comentado de Lactarius circelatus, Sí. he comentado que yo las recolectas que tengo, más la que me comentaba Aurelio de García Blanco, por curiosidad o por circunstancias o no sé qué, crece sobre madera, los lactarios se consideran todos simbiontes, con distintos tipos de árboles, con lo cual hacen micorrizas con esos tipos de árboles que se asocian, con lo cual son especies micorrícicas, efectivamente. Lo cual efectivamente sí las forman las micorrizas. Vamos a ver más preguntas que hay por aquí. Mira, Ginés, que dice que dudaba si era directo o no directo, ya le hemos saludado y todo, ya está el hombre encantado. Dice, pues sí es directo, sí que es verdad, están ahí. Nos hace una pregunta, dice que en su pozo tiene una repisa con piedra y musgo, y en este musgo le están saliendo lactarius. Unos lactarius con un sombrero gris, las láminas son de color crema, el pie es de unos 6 centímetros. No, y pie, láminas y pie, color crema, perdón. 6 centímetros de diámetro el sombrero, un látex blanco, y dice que fuera, cerca, hay avellanos, pero que no sabe si habrá micorriza con esta. Bueno, pues si hay avellanos, solo te voy a lo mismo, solo te voy a hacer la prueba del algodón, ¿cómo les voy a decir? Ten narices, te lo digo con todo el cariño del mundo, Ginés, ten narices y pruébalo. Porque si hay avellanos, lo más fácil es que sean Lactarius pyrogallus.
que Uy, el Pirogalus ese simbionte exclusivo de Avellano. del avellano. Y el nombre lo dice, Pirogalus, o sea, Que te quema, vamos. que quema, que El pica, que fuego. quema. Entonces, es la mejor manera de saber si efectivamente es esa especie. Pero en cualquier caso, te invito a que hagas una foto y nos la envíes al grupo Mi Colegas. En la Y descripción así del me vídeo va. ya tenéis el enlace directo para que solo sea picar y automáticamente vuestro Facebook ya entra. Y haciendo una buena fotografía, recordad siempre, con que se vean los detalles más evidentes, el color del sombrero, el color de las láminas, en este caso si se ve el látex, pues con una buena fotografía, yo te digo, si la subes al grupo Mi Colegas, pues yo estaré encantado bajo mis conocimientos, identificarte la especie. Pero Claro, con porque esas mucha gente características que nos te manda cosas, expones. ¿verdad? Muchísima gente nos manda y hay veces que es muy complicado porque a lo mejor las fotos no son de buena calidad o no nos enseñan prácticamente nada de la seta. Entonces es un poco artes adivinatorias. Rubén, que es un crack y ha visto un montón de setas y más que va a ver, pues sabe muy bien diferenciar muchas con tan solo un pequeño rasgo, pero es muy difícil. Entonces, de verdad, tienes que te invito a eso. Y te invito, además de verdad, para que sea así, si es más. Y perdona que me ríe, porque es como siempre decimos, hay que pasar por el aro. Si lo pruebas y estás 3 días sin saborear nada, pues casi, casi seguro que sean Lactarius pyrogallus. Mira, nos está diciendo en directo que lo va a intentar y que además tiene la foto, así que ya sabes, tienes Pues al grupo de Facebook Mi Colegas que tienes en la descripción del vídeo ahí el enlace y nos la mandas. a tu disposición quedo. Vamos a ver, más preguntas que tenemos por aquí. Miguel Arellano también nos pregunta, ¿en qué tipos de ecosistemas podemos encontrar los lactarios? Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro que aparte de estar en muchos hábitats, también están en muchos ecosistemas, ¿verdad, Rubén? Sí, bueno, entendiendo por ecosistema, pues al final hablamos de ecosistema, hablamos de hábitat, vamos a decir que es lo mismo. Prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, como especies micorríficas que son, como venimos hablando, pues en bosque. Al final tienes que ir a buscarla a bosque. De cualquier tipo de árbol, porque forman micorrizas con multitud de especies de árboles, pero al final tenemos que ir a buscarlas a un bosque. Y al final, la siguiente pregunta que también nos deja nuestro amigo Miguel era en qué sustratos crecen los lactarios. Y bueno, salvo el que hemos hablado de que se ha encontrado en madera, el resto de sustrato, el propio del pino, ¿verdad? Sí, Vamos, del bueno, pino, pero del roble o del árbol con el que se cree. quiero entender que también se refiere a sustrato, pues vamos a entender que habrá algunos que sean propicios a terreno calizo, otros a terreno arcilloso. Los pHs del suelo son muy puñeteros para las setas, entonces esos detalles también son importantes a la hora de la fructificación de las setas. Vamos a ver, más preguntas. Ginés, mira, se ha animado Ginés y nos deja aquí, aparte de una racha al león, con lo cual ya sabemos Ah, que andaluz no es. o sea que eso, no, o sea que es vasco. Es Opa, y vasco. Jiménez. Bueno, pues nos pregunta Ginés, Por dice. cierto, que nos diga ya de qué zona del País Vasco, porque es que Sí, pues no. tengo ya tantos que ir a conocer a Bilbao pues, por ejemplo, a nuestro amigo Iván La Maquinaria, que siempre lo digo, pero por Sí. circunstancias, a ver si estas navidades que nos dejan salir a los familiares. Y podemos ya pasar la Navidad a Bilbao, pues tengo el gusto Pues de mira, sí, poder conocerlo. nos lo ha puesto hace unos minutos, hace 6 minutos la respuesta, dice que es de Donostia. Ah, Así bueno, que pues bueno, al fin y al de cabo San de Bilbao a Sebastián. Donosti es un paseo, Nada, tampoco, además, oye, tampoco está la tanto. autovía fenomenal. Un poco cara, pero, pero está fenomenal. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Francis, ¿alguna vez has recolectado el? Ah, bueno, que no he dicho la pregunta de Ginés al final. El falso Cantarellus, yo lo como y además me sabe bien rico. Entiendo que se referirá a la Aurantiaca. Sí, a Digraphoropsis aurantiaca, pues ¿Qué se efectivamente, sabe de como. esta seta? Oí que es laxante y a mí esos efectos me producen. Oye, Pues sí. es que como todo, es que es como, pues como lo de la senderuela y como la Lepista nevularis, y pues es que el organismo de cada persona es diferente. Pues de que lo que decíamos hace un momento, que siempre que comemos una seta por primera vez, pues en pequeñas cantidades para ver cómo la toleramos o no la toleramos. Mira, en concreto ya nos dice que esto lo sarra él, que no es del mismo Donosti Bueno. Donosti. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Bueno, Alfredo de Isla que nos saluda, buen seguidor del canal, sí señor. Y por supuesto, nuestro amigo Francis Díaz Belvis nos hace la siguiente pregunta Ese o aclaración. creo que es extremeño, ¿no?
Yo El creo que tal también. Francis este. Que conste que tenemos un problema, ya sabes, con, entre Salamanca y Asturias y demás, Sí, pero en Córdoba. yo recuerdo creo que Francis es extremeño. Sí, Francis es extremeño. Por suerte creo que es el único que siempre hemos acertado con la ubicación. Pues, nuestro amigo Francis nos comenta, dice, alguna vez he recolectado Lactarius rugatus y creo que también al mismo tiempo he cogido Lactarius volemus. Siempre bajo encinas robles y alcornoques. La pregunta es si hay algún truco para diferenciarlos. Gracias. Sobre todo la cutícula, que de ahí viene el nombre de rugatus. Yo el rugatus solo le tengo localizado una vez, porque es una especie bastante rara, lo cual no indica que en ciertas partes, o en cierto, como hablaba el otro de Aurelio, en ciertos sitios pueda ser una especie común. Nosotros tenemos un setal de Lactarius rugatus bastante importante en era una mezcla de pino y encina, a las afueras de Valladolid, y que cuando hicieron la ronda nueva de la ciudad, pues se cargaron el ecosistema y se cargaron el micelio. Y no le hemos vuelto a ver. Es muy parecido al Volemus, efectivamente, quizá con una coloración un poco más oscura, tiene una coloración más parda, más marrón, y la cutícula arrugada, de ahí el nombre de rugatus, como si fuera rugosa, y de tamaño bastante más grande que el Volemus. Es Perfecto. lo que recuerdo yo, así de visu, de Hombre, la haber que le he verdad es que tenido que el tema de comer. la cutícula, además Francis, que ya es un tío Sí. experimentado en el tema de las setas, yo creo que va a encontrar forma de poder diferenciarlos bien, yo Y creo, hombre, por con supuesto, esos luego a nivel trucos. microscópico tienen Bueno, diferencias. Bien claro, está por hablando todo desde el detección. punto de vista Sí, de Visu. eso es. Muy bien, vamos a ver más cosas. Mira, The Wonderful World of Mycology, que es nuestro amigo Manu Merino, de allí de Bilbao, también dice que si vas por allí, que encantado de quedar contigo y conocerte. Que vas a tener ahí una escuela en Bilbao terrible, Rubén. A poder ser, ya tengo un poco fuerte, pues el día 23 de diciembre pues estaremos por ahí. Bueno, son unas fechas señaladas, pero oye, para si hay Pero que hacer bueno, un para esfuerzo. tomar un chiquito, pues siempre se puede sacar tiempo. Vamos a ver, más preguntas. André y Loria. Nos pregunta, hola, hace poco encontré Lactarius rimoselus. ¿Saben algo de esa especie? ¿Será ¿Lactarius? comestible? Rimoselus. Pues mira, es cierto, ahí me has pillado porque yo es la primera vez que oigo ese nombre Y yo. en un Ah, vale, es lactario. de Costa Rica. Vale. Ah, Bueno, pues entonces te podemos decir que aquí no se da. pues. Pero le invito a lo mismo que hemos hecho con Ginés, que si está en el grupo, o si no, que se meta en el grupo mi colega, si nos mande una foto de ese lactarius de Costa Rica. Exacto. Porque en esos ambientes tropicales o subtropicales, pues aquello tiene que ser una maravilla. La verdad es que sí, ya te contaré. Bueno, ya además donde voy tengo varios ecosistemas, porque tengo lo que es la costa a nivel del mar, que eso es tropical total, calor horroroso y humedad altísima. Luego, donde voy a vivir, que es la cordillera andina, que eso es 2.700 metros, temperaturas de 12 a 25 todo el año, mucha humedad. A 2.700 metros, Sí. ya puedes dejar de fumar, que tú te me ahogas allí. No, ya, mira, cuando subí el guagua a Pichincha la última vez. Eran 4.700 y pico. Y la verdad es que sí, nada, pero luego estando allí te acostumbras rápido, nada. Estoy hecho como. Hombre, Me hago como el Richard mejor. Carapaz, me agarro la bici y venga, para arriba. Bueno, a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Creo que hemos cumplido con las preguntas, Rubén. Increíble. Bueno, pues. Yo, o sea, todas las que salgan, yo encantado de responderlas. Pues vale, Pero si nos bueno, sale alguna pues. más ya te la voy a soltar, pero yo creo que hoy, nuestro programa de 1 hora y media, hemos cumplido este número 27, que no sé si va a ser el último del año, quién sabe, porque todavía nos quedan 21 días de 3 semanas de año todavía. 21 días Eso da para mucho. ya sabes que es. Yo por mí ya sabes y a partir de ahora que ya, bueno, ya. Digamos que la temporada ya la hemos dado por finiquitada, ahora ya Sí. viene un poco también el trabajo de laboratorio con los atrasos que tenemos y tal, pero bueno, ya sabes que estoy a disposición siempre que pueda y puedas, ya sabes que estoy a disposición cuando quieras de dar un nuevo curso. O sea que ya Mira, son sí que. 27 y ya no, ya, mucha, ya no sé ni qué dar, también te lo digo. Uy, nos queda mucho todavía, de que no hay géneros por ver. Si no, no es que haya géneros por ver, es que tenga uno preparadas las Bueno, te echo presentaciones. una mano, venga, vale. Y hacer las presentaciones lleva su tiempo, quiero decir, Sí. que bueno, que Es sería cuestión un curre de que. hablarlo. También tengo que quedar de ver algún hábitat
exclusivo, cosas de esas, pues bien. O incluso, como siempre hemos dicho, podríamos también un día lanzar una encuesta, o bien de lo que quiere la gente, o incluso de recuperar y volver a dar alguna de las 27 que hemos dado hasta O ahora. eso, hacer un poquito más hincapié, a lo mejor en Haciéndose un alguna. poco, pues eso, al principio de iniciación, para refrescar conocimientos, Te digo una que me llevan pidiendo gente, que a ver si hacemos algo de eso. Ya sabes que lo que más abunda en este mundo son gente que, aparte de conocer las setas, le gusta comérselas. Tienen un programa de rúcula comestibles. un programa de rúculas. Yo no tengo, o sea, es que yo hablar de rúculas, Ya. otra cosa no, pero eso tampoco, como se suele decir, ¿no? Ya sabes que yo de rúculas, que es mi pasión dentro de Sí. la micología, pero hablar de rúculas comestibles, yo hablo de rúculas comestibles, no hay ningún problema. Que al fin y al cabo, podríamos decir que las dulces son comestibles y las picantes no son comestibles. Luego de la calidad, pues hay para gusto los colores. Entonces, pues bueno, ¿qué queréis que haga? Yo me preparo rápido una charla de rúculas comestibles. ¿Sabes? Es más, venga, ¿no? Empieza a preparar Venga, vale. la próxima o cuando sea, pues Eso. ya Vamos a hacer una avisaré. cosa, Pues, Rubén. El último programa del año le vamos a hacer de rúculas comestibles. Pero claro, para hacer ese programa de rúculas comestibles tiene que tener la encuesta un montón de participación y tenéis que darle mogollón de apoyo a ese vídeo para que realmente se vea que os interesa. efectivamente, vamos a hacerlo así como hemos hecho otras veces. Yo voy a preparar la presentación, pero luego vamos a poner la encuesta en el grupo. Exacto. Así que ya ¿Qué sabéis, si queréis queréis? votar. Vamos a poner tres ejemplos: la charla de rúculas comestibles, la de el hábitat, yo qué sé, del pino piñonero y otra. Y la que gane, Eso pues eso hacemos. será, aunque luego acabemos dando todas, como siempre. Pero bueno, que sea la gente quien lo decida en este caso. Exacto, ahí les vamos a dejar la pelota en su tejado para que decidan a ver qué vamos a hacer con el último programa del año. Y sí que nos entra otra pregunta, Rubén. A ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Joder, cada vez veo menos de lejos. Hay que comprar unas gafas de un día de estos. Nos saluda David Gondar. Soy de Ogrove. En las partes más altas de la montaña, zona granítica, sale un sanguiflus. O no se asemeja en nada a los de otras partes. El sabor es increíble. Afecta mucho el tipo de terreno, imagino. O sea, ¿puede salir esa especie también a esa altura? Sí, vamos a ver. El sanguiflus, partiendo es que bueno, hay una que yo particularmente, igual que hablábamos antes del Lactarius aurantiacus y el Lactarius mitissimus, hay una discordia con el Lactarius sanguiflus y el Lactarius vinosus, que algunos autores defienden que son especies diferentes y otros, pues, Las se consideran la quejan misma. que el Lactarius vinosus es lo mismo que el Lactarius sanguiflus. Pues no sé qué decirte. Yo, en cuanto al terreno, pues efectivamente que tiene mucho que ver y no nos cansaremos de hablar, y os he comentado muchas veces, del propio Lactarius deliciosus, del Lactarius deliciosus, que no es, y no es porque seamos de aquí ni mucho menos, ni queramos poner marca a nuestro nícalo, como le conocemos por aquí, pero nos hemos contado muchas veces que el nícalo nuestro, el nícalo de Valladolid, es el nícalo más codiciado en el mercado. Por el terreno donde crece, porque los pinares que tenemos en Valladolid son pinares calizos, pero arenosos. Y ese nícalo que crece en la arena, que es un nícalo muy robusto, muy grande, pues es muy jodido de limpiar, con perdón, porque es así, pero tiene un sabor completamente diferente a los demás. Y por eso le pedimos que el nícalo de tierra de pinares vallisoletana es el más buscado y el más codiciado. Pues, ¿por qué no en Lactarius sanguiflus que crece en la zona gallega que nos está comentando el amigo? Pues por el terreno, por esas condiciones, pues efectivamente, puede ser mucho más sabroso que el Lactarius sanguiflus que crezca en un pinar en La Rioja, por ejemplo. Pues sí. Muy bien, más preguntas. Tenemos otra más que nos han dejado por aquí. Aparte de que nos están pidiendo por aquí un vídeo de Coprinopsis. Bueno, como hay mucho tiempo, ya el año que viene lo iremos viendo. A ver, ¿dónde estaba la otra pregunta? Ah, sí, No mira. dice nada de los coprinopsis. Nos dice nuestro amigo Paco Villalonga. ¿Algún truco para diferenciar el Decipiens del Lactarius atlanticus? Bueno, el hábitat suele ser. Muy Yo determinante. el Atlántico solo le tengo recogido en encina, lo cual no quiere decir que también crezca en roble, ¿eh? Pues ya hasta a día de hoy no lo he visto. El Decipiens sí, el Decipiens es muy común en robledales. El látex, principalmente el Lactarius decipiens, tiene un látex superabundante y completamente blanco.
y suele ser de tamaño bastante más grande que el Actarius atlanticus. Y en ejemplares normales, no una coloración tan viva y tan llamativa como el Actarius atlanticus. Pero sobre todo, principalmente por el látex, que el de Cypriens es un látex blanco y muy abundante. Vale, mira, nos dice aquí que aparte del olor también, sí. Es que lo del olor, ha habido especies que no he remarcado mucho los olores, porque sí es verdad que hay Lactarius que tienen un olor peculiar. Me recuerda ahora, por ejemplo, el Lactarius elvus, si no recuerdo mal, que es que como es un olor tan particular, que unos asemejan a chicoria, otros a pepino, otros a no me sale la palabra Otro ahora. como a coco, Y al como el final, mamosus que sí, sacábamos bueno, antes pues al olor también. del coco, pues bueno, pues lo de los olores es muy relativo también y depende de las pituitarias de cada uno. Claro, aquí ya la pituitaria de cada uno es la Yo, que. por ejemplo, y tú, pues tú lo bien lo sabes, Javi, porque me lo has dicho, y otros compañeros, que yo personalmente, pues para las setas tengo un muy buen olor, porque capto enseguida el olor y la característica que tiene. Entonces, pero bueno, es muy relativo todo. Bueno, pues hemos cumplido, Rubén, hoy sí, con todas las preguntas del chat y ya hemos dicho que nos manden fotos al grupo mis colegas para seguir entretenidos, que parece que más gente se va animando a subir fotos para jugar en ese juego Como que tenemos, que debe es de el ser, Mico Kid. y lo que pues eso, muchas veces los que sabemos sobre las, pues dejamos tiempo para que sean otros los que se animen. Ahora mismo acaba de poner una también nuestro amigo José Manuel, Juan Manuel, ya no recuerdo los nombres. Es bueno, uno, creo que son otros dos asturianos, vaya, para que nos Ah, te dice, entendamos. no, que soy el de Córdoba. No, ese es Ramos Infante. Es Ese es Ramos Juan Manuel Infante, Ramos ya no Infante. se Sí, te el otro olvida, es ¿eh? José Manuel Juan Cano Manuel, Rodríguez, si no es, recuerdo mal. claro, Juan Manuel Ramos Infante es de Córdoba, si no recuerdo yo mal. Y este que es José Manuel Cano Rodríguez, si no recuerdo mal, que es el que está ahora con el, que es el que está ahora con el juego, que es el que me ha ganado la Rúcula Violaper variedad citrina. Sí, Pues ahí las tiene decía antes y Francis que cuando puso el Sulactarius que fue un gustazo poder decirte que no era lo que pensabas. Es que pensé, mira que leí lo del látex, ese que ponían al principio, pero pues no sé, chico, por lo que sea, y no me parecía para nada un lactarium. Y ves, y yo que supuestamente sé algo, pues también me equivoco. Y no pasa nada, porque aquí estamos para aprender, Exacto. ¿sabes? Y ves, a raíz de eso, pues cuando puso que lo acertó César y puso Francis que sí, pues automáticamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues yo fui a mirar todas las fotos y toda la bibliografía que tengo del Lactarius subumbonatus para cerciorarme que efectivamente puede tener esa coloración en las láminas. Y ves, pues un detalle que se te pasa por alto, pues le vuelves a tener en Claro, y así cuenta. se aprende, volviendo otra vez sobre los pasos y releyendo y viendo fotos, viendo A setas. lo que iba es eso, que la que ha puesto nuestro amigo José Manuel ahora, pues es fácil, porque es fácil, la hemos dado ya en algún curso, pero bueno, pues yo animo yo animo a todo el mundo, es decir, para los que más sabemos, pues siempre, como digo, dejamos un poco de tiempo y si no, como pasa muchas veces, pues cuando me da la gana, pues la Claro, suelto y ya está. les dejo una horita así para que la vayan Cuando viendo. encuentro una que tenga un padre la puñeta de verdad, pues entonces voy yo y contesto. ¿Sabes? Como hice el otro día con el Inocibio, con el Cortinarius, pues Oh, también es tienes. que del otro día era también tela. Digo, madre mía, digo, estos chicos Claro. cómo buscan las fotos y qué complicado a veces determinar la especie en concreto. Porque es que Por eso se trata. Y así aprendemos todos, así porque no dejamos de aprendemos. aprender ninguno. Exacto, Rubén. Oye, tío, muchísimas gracias. Bueno, Eres una gracias a máquina. ti personalmente y a vosotros, a todos los que estáis ahí al otro lado, por seguirnos una Claro, es vez que más. si no hubiera gente al otro lado, pues no tendría sentido emitir esto en directo. Yo creo que, aparte de un placer, personalmente para mí es un placer siempre charlar contigo, más aún hacer un programa de estos, interactuar con la gente, cómo nos animan a seguir, cómo Sí, disfrutan. me gustaría decir, Gaby, bueno, que tampoco, pues eso, que espero y deseo, y bueno, así, pues muchos comentarios, pues que la. Ya, pues, aunque fuera eso online, pero que pues, conocisteis a mi gran maestro, a ese gran micólogo como es Aurelio García Blanco, y creo que después de 3 horas de charla,
Creo que quedasteis todos más que Fue una encantados. charla espectacular y tú no sabes lo que Porque disfruté además. vosotros ya me conocéis, o muchos me conocéis, sabéis que cuando hablo de él, pues se me llena la boca, pero es que no es para menos, porque bueno, os Ahí disteis lo cuenta pudimos vosotros que comprobar, yo creo que en nuestras propias carnes todos, cómo se es una desenvuelve enciclopedia Aurelio. abierta Exacto. en el mundo de las setas y en otros Más muchos, trayendo porque esas rarezas que nos trajo el otro día de setas con láminas, que la gran mayoría de ellas, bueno, pues algunas sí te podían sonar de haberlas visto, y sobre todo, pues bueno, porque los que vivimos aquí en Valladolid, pues hay muchas setas raras. Pero luego otras, muchísimas que nos iba mostrando que yo jamás había visto y que realmente eran una conversación realmente deliciosa. Una entonces, pues maravilla. espero realmente eso, que os gustara y que bueno, que a lo mejor ahora vengo yo aquí, que eso, yo al lado de mi maestro, pues No, son, al final claro. son líneas diferentes también. O sea, quiero Sí. decir, Aurelio nos trae algo que son rarezas, es un poco la historia de su vida, el legado que nos deja ahí. Y Rubén también está haciendo lo mismo, lo único que, bueno, pues oye, son otra, es otra generación. Digamos que tú lo tienes más fácil que él para todo el tema de redes Sí, sociales y de en cierto todo. modo, porque ahora en los tiempos que nos vemos, ya no solo con la bibliografía que hay ahora mismo, sino el tema de Internet, pues es que ahora es muy fácil encontrar muchas cosas. Y estudiar setas ahora mismo es muy fácil, relativamente fácil, quiero decir, porque encuentras muchas cosas a mano, que es que hace 30, 40 años, pues Era muy era complicado. prácticamente imposible hacer. Entonces, pues eso, pues me alegro de que os gustara mucho, que bueno, que es eso, pues. La ciencia micológica a nivel de España, uno de las ciencias micológicas a nivel de España. Y por mi parte, pues eso, gracias una vez más. Y pues poniéndome a vuestra disposición para el próximo día, que bueno, ya sabiendo lo que vamos Dejamos a la hablar. encuesta ahí preparada ya. Ya no sé si la prepararé ahora, ahora la preparo en un ratito. Ahora, que acabe de charlar contigo, voy preparando la encuesta, ¿te parece? Sí, ahora te mando yo las respuestas para hacer un poco las puñetas también. Bueno, ya sabes que siempre dejamos una de esas un poco ahí, troll, que sé yo Sí, que les por gusta. eso. Bueno, Rubén, pues nada, tío, muchas gracias por el curso de hoy. Ha estado excelente, como siempre, y que no Me decaiga. alegro. No, 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 que no me caiga. Y una vez más, aunque, perdón por la palabra, que nos jodas con tu marcha, pero bueno, que desde. Sobre todo por no poder disfrutar de la compañía propia, física, ¿sabes? Pero bueno, Intentaré cuadrar mis que vacaciones para la temporada de esa de octubre-noviembre, que es lo ideal. A ver si bueno, puede ser. ahora con las redes sociales y con la tecnología, pues seguiremos cerca, pero bueno, que sobre Exacto. todo en la distancia, que sigamos haciendo esto, ¿vale? Siempre. Que Ya lo sabes. Esta es vocacional, amigo. Esto lo hacemos para y por la gente. Y que así siga siendo. Así que nada, pues Rubén. sí. Con la lágrima en el ojo, me despido. Igualmente, chicos. Venga. Que te vaya bien, tío. Hasta luego.